Una importante reunión donde, en conjunto con el Círculo Veterinario, su presidente, su asesor legal, la Secretaría de Gobierno del municipio capitalino, de quien depende la dirección de zoonosis particularmente, estamos analizando un proyecto de autoría de la concejal María Galán, por el cual se regulan lo que es en el ámbito de nuestra ciudad la venta de medicamentos veterinarios particularmente. Ahí el Círculo ha planteado la necesidad de regular esta situación, dado que hay forrajerías u otros comercios que venden estos productos sin el debido control veterinario, y esto por supuesto causa muchas veces hasta la muerte de los animales en base a que no son tratados por los veterinarios que justamente tienen esta competencia legal. Así que simplemente avanzar, tenemos amplios consensos, se ha podido debatir, estuvieron presentes otros bloques políticos y en ese sentido seguramente va a ser una de las iniciativas que van a estar siendo objeto de tratamiento en la próxima sesión, que tiene importantes multas en caso de incumplimiento y que puede llegar hasta la clausura del local. Lo que se busca en este sentido es garantizar la salubridad, tanto animal como humana, porque también se ha dado la situación particular de que algunos medicamentos veterinarios son comprados por personas para aplicárselos a sí o a parientes o a amigos, y esto por supuesto que es un peligro y un riesgo tanto para la salud de los animales, como decía hace un momento, como para la salud de los seres humanos. Estamos trabajando en la parte de venta de productos veterinarios, porque hemos, tanto ellos como nosotros, hemos colaborado para que salga esta ordenanza, que está a punto de salir, coordinando distintos puntos de vista para que no se expendan más productos veterinarios de forma ilegal, digamos. Como todos sabemos, la venta de productos es como, de veterinarios es como la venta de productos en farmacias. Tiene que haber un regente médico veterinario al frente, y lo que ha detectado el colegio que en muchos puntos de la ciudad y del interior de la provincia se venden ilegalmente productos veterinarios sin ningún tipo de regencia veterinaria. Entonces hemos trabajado junto con el consejo para la elaboración de esta ordenanza para que se termine esta venta indiscriminada e ilegal de medicamentos que afectan tanto a la salud animal, sobre todo, y también a la salud humana, porque es un riesgo de salud pública. Se hicieron un par de observaciones, de consejos, vino la gente de control comercial y de zoonosis. Fundamentalmente la idea es que esta regulación sea válida para poder aportar al cuidado de la población, no solamente animal, sino también a la población humana, porque en definitiva este tipo de enfermedades zoonóticas repercuten en el ser humano. Y hay algunos detalles vinculados no solamente a las sanciones, a las habilitaciones y al trámite necesario para esta ordenanza, y fundamentalmente articular con ellos, que son los que tienen los conocimientos técnicos necesarios para que den no solamente capacitación al personal municipal que va a proceder a controlar si es que esta ordenanza se aprueba y sigue el trámite, sino también a mejorar todas las condiciones vinculadas al expendio, a la guarda y a las habilitaciones de este tipo de locales.